Buenos días, bienvenidos. Soy Rodrigo Miranda, director general de Easy. Disculpad el pequeño retraso, pues la verdad que cuando hemos lanzado la nota y demás, pues nos han llamado justo varios medios para entrar prácticamente en directo, así que bueno, hemos tenido que atenderles. Así que nada, bienvenidos a una nueva iniciativa, un nuevo informe, ¿no? Como sabéis, ya está estableciendo, se establece de una forma más o menos constante y continua la iniciativa de Easy Digital Lab, que es una iniciativa global que mantenemos en Easy para realizar estudios, informes sectoriales en diferentes ámbitos. Y en concreto hoy pues vamos a hablar de moda, de fashion. A ver un poco si me muevo para el micrófono. Vale, así que bienvenidos a este estudio, bienvenidos también a los que vengáis por primera vez a Easy. Brevemente, como Escuela de Negocios llevamos más de 8 años formando profesionales digitales. Solamente lo hacemos en temas de Internet, ya lo sabéis algunos que estáis padeciendo y disfrutando alguno de nuestros programas. Y bueno, tenemos base en Madrid, en Barcelona, en México y este mes haremos un pequeño anuncio también importante de otro país fuera de España donde nos implantaremos pronto. Vamos al estudio, seré breve porque yo creo que también lo interesante es lo que nos van a contar también nuestros invitados, pero para que tengáis un poquito lo que serían los principales hallazgos, ¿no? Luego daré paso también a Nono, a Inés y a Nacho, les presentaré después, que nos van a contar también un poco su visión, ¿no? Además, muy complementaria y con muy diferentes opiniones y opciones. Además, hemos acordado que la mayoría de ellas sean políticamente incorrectas para también intentar generar el máximo debate posible y con total apertura, ¿no?, para poder comentar cosas. Bueno, industria de la moda en el sector digital se consolida ya como el tercer impulsor, ¿no?, de lo que sería el e-commerce en España, por detrás de turismo y sobre todo viajes. Y además es una tendencia que se consolida y va creciendo también año a año, ¿no? Los resultados del informe hemos analizado desde el perfil de comprador de moda online, también sin fundamentalismos, y siempre los que nos conocéis sabéis que es así. No solo lo queremos llevar un análisis puro desde el punto de vista online, sino también la integración con canales convencionales, canales offline, con lo cual hemos hecho también un poco ese análisis de tienda física versus tiendas online y también las típicas dinámicas del ROPO, que los que sois alumnos nuestros sabéis lo que es porque lo machacamos continuamente, los que no, pues el ROPO es en Research Online, Purchase Offline, ¿no? El investigo en digital y luego acabo haciendo una compra en tienda física. También veremos un poco qué efecto tiene todo esto en esa dinámica. Comportamientos y motivaciones de compra. Y también algunos retos que puede afrontar el sector, ¿no? Y de hecho, lo que se ve claramente también es que hay categorías que este tipo de consumidores abrazan con mucho cariño a nivel de compra y hay otras que directamente descartan porque no se sienten cómodos comprándolas, ¿no? Pues analizaremos un poquito esto, ¿no? Aquí tenéis un poco el perfil de la muestra. Hemos hecho ese estudio con Ipsos. La verdad que es un partner tremendamente sólido y solvente a nivel de aportarnos también toda la credibilidad y consistencia en un estudio de este tipo. Hemos hecho un muestreo de más de 500 personas en diferentes localizaciones geográficas y también con una ponderación nuevamente de masculino, femenino, también a nivel de edad, con lo cual, bueno, yo creo que la dinámica de muestra es tremendamente válida para poder sacar estas conclusiones. Primer hallazgo, además lo comentábamos incluso antes, ¿no?, de entrar, los hombres compran más ropa online, ¿no?, con un gasto en torno a un 40% superior al de las mujeres, ¿no? O sea, primer titular que sorprende a mí, por lo menos, y también lo hemos comentado antes, nos ha sorprendido, luego comentaremos un poco esto. Lo cual veis aquí que 15%, ¿no?, de los usuarios a nivel hombre son heavy users, y hablamos ahí de heavy users con más de una compra al mes, sin embargo el 8% en las mujeres, ¿no?, con lo cual aquí se ve un poco esa diferencia, ¿no? Alguna tendencia que luego comentaremos también a nivel de justificar este dato, ¿no? Dentro de la categoría analizada también existe la categoría, obviamente, de ropa deportiva, ¿no? Yo creo que ahí también, quizá, desde el punto de vista masculino, pueda justificar un poquito más este ticket medio o esta frecuencia de compra, ¿no? Luego lo analizaremos, ¿no? Los que son usuarios heavy, ¿no?, digamos heavy users o compradores, bueno, pues compran más de una vez al mes, representan aproximadamente un 11%, ¿no?, con esa variabilidad que vemos aquí. Es decir, que el que compra, compra mucho y compra de una forma consistente. Los hombres también gastan más offline, ¿no? Es decir, que no solo es una tendencia online, sino que también hemos visto que dentro de los encuestados, pues también los hombres acaban comprando y acaban gastando más en tienda física, ¿no? Como veis aquí, aproximadamente los hombres en tienda física acaban, en torno a un 23%, acaban gastando
más de 70 euros al mes, ¿no? Con lo cual también es una tendencia que se consolida no solamente en el online. El llamado efecto ropo que comentábamos está perdiendo peso. De hecho, el efecto ropo era tradicional y se ve también mucho en algunos países donde el e-commerce no está tan maduro. El e-commerce, la dinámica del ropo suele ser una dinámica también de falta de seguridad, ¿no?, por parte del usuario convencional, ¿no?, que necesita investigar online y luego acabar realizando la compra física porque se siente un poco más seguro. Ahora vemos que cada vez más el usuario investiga online y acaba comprando online, ¿no? Los que mantienen el efecto ropo sí que se ve un poco la diferencia entre sexos, suelen ser más las mujeres, ¿no?, y sobre todo también por dinámicas de prueba de producto y de probarse exactamente la talla, ¿no? Pero como veis, para mí un dato también interesante aquí es toda esa parte naranja, ¿no?, en la cual aproximadamente el 50%, tanto en hombres como en mujeres, buscan online y compran online, ¿no? Con lo cual también es un reto que muchas veces también desde aquí comentamos para las marcas, que es cerrar una dinámica de compra con experiencia pura online y muchas veces también incentivada a través de redes sociales, ¿no? Cosa que luego también comentaremos con esos invitados, ¿no? Sobre la compra impulsiva, ¿no?, también una de cada tres compras de moda en internet es impulsiva, ¿no?, con un aumento del ticket medio en torno a un 25%, ¿vale? Sin embargo, lo que también vemos aquí es que desde el punto de vista online la compra es menos impulsiva que si fuera física, ¿no? Y esto me recuerda también hace aproximadamente 15 días o 20 días que estuvimos también en una charla también hablando del Black Friday y demás, con dinámicas de incentivos al consumo y a lo mejor un exceso de consumismo. Yo creo que también aquí hay un mensaje positivo, ¿no?, desde el punto de vista de dinámicas online o dinámicas digitales, que es que el canal online permite un mayor control, ¿no?, del gasto. De hecho, aquí lo que se ve también es que la gente que compra online mayoritariamente viene con una lista más o menos definida y a lo mejor en algún momento dado se le escapa alguna compra adicional, pero no es tan dramática o tan excesiva como pudiéramos decir en canales presenciales, ¿no? 64% de compradores, ¿no?, de moda online investiga en varias tiendas, es decir, que hay una dinámica también de análisis y de investigación. Y luego, sobre todo, también que hay un driver principal que es el precio, ¿no? Una de las razones principales, lo veremos después, para compra online suele ser también el precio. Hay una dinámica también interesante de conocimiento de marca, conocimiento de compra. 71% de compradores de moda online solo compra en tiendas online conocidas, con lo cual luego comentaremos también, por ejemplo, el caso con Nonos, qué impacto, por ejemplo, tiene medios convencionales offline en el conocimiento de marca para mejorar los ratios de conversión en tiendas online. Es un tema también a analizar, ¿no? ¿Dónde compran? Bueno, como veis aquí, tiendas que cuentan con locales y tiendas físicas, es decir, que esa integración también es tremendamente importante. Y luego también, pues, en players puros, ¿no? Luego veremos el caso, obviamente, con Nono y Laura de Chick-fil, ¿no? Como veis, tiendas de segunda mano, ¿no? Es una tendencia también que se ha analizado en el estudio y que se ve cómo va creciendo, está generando ya un modelo de negocio per se dentro de toda esta categoría. Bueno, los usuarios, los compradores, conceden una mayor relevancia también a eventos, ¿no? Y también analizan información de influenciadores, de bloggers y demás, que luego también incluso analizaremos un poco esto, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos entre los bloggers, los influencers, la prensa y demás, para tratar de categorizar un poco toda esta situación, ¿no? Las marcas ganan también como prescriptores, a las webs de las marcas son uno de los activos digitales más visitados también por parte de los usuarios, pero también veis cómo la recomendación de amigos, familiares y demás es una parte también importante, cómo dinamizar y cómo incentivar la compra. Y eso obviamente se canaliza mucho a través de redes sociales, ¿no? La socialización de contenido y el impacto de determinados contenidos o dinámicas de compra que al final interfiere o influye en el resto de la red que estamos manejando. Para nosotros también es interesante ver el mailing, ¿no? Que el mailing, también lo comentamos muchas veces en clase, es el gran olvidado dentro de las dinámicas de canales digitales, ¿no? Y queda algo como incluso a veces de modé, ¿no? El hablar, ¿no? Voy a hacer un mailing. Pues el mailing es tremendamente efectivo también en dinámicas de compra, sobre todo en comunidades y usuarios cautivos, ¿no? Bueno, la prenda más comprada, la camiseta, ¿no? O sea que también aquí, de hecho, alguna vez también hemos hecho alguna experiencia en clase, ¿no? De esos típicos anuncios en Facebook que te ponen la típica camiseta con el típico mensaje que casualmente a ti te gusta porque haces un deporte. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre encuentro camisetas en las que dicen, yo me compré una, me la compró mi hijo, no hace falta que vaya al psicólogo, lo único que necesito es ir a la montaña. ¿Por qué me sale esa camiseta en un anuncio en Facebook? Porque estoy continuamente publicando, continuamente no, pero de vez en cuando, pues algún tema sobre ir a correr a la montaña y demás, con lo cual, las dinámicas también de
targetización, ¿no?, de personalización de los anuncios en redes sociales gracias a los intereses del consumidor permite elaborar publicidad también muy adaptada de este tipo, ¿no?, y también con personalización, que luego veremos, lo tenéis también en el estudio. Y es interesante también que nunca comprarían joyas, ¿no? O sea, el 32% de los encuestados nunca compraría esa categoría. Yendo a la parte quizá más de bajón, ¿no?, es decir, te compras algo y no te gusta, bueno, pues el 60% de los compradores digitales se han arrepentido alguna vez de alguna compra que han hecho online y bueno, pues ¿qué hacen con esa situación? Pues aproximadamente el 60% lo devuelven, pero el 40% no. Y aquí también yo creo que se ha avanzado mucho, sobre todo en España, con dinámicas tanto de abaratar los costes de envío, sobre todo también cuando tenemos un determinado volumen de compra, y luego también las mecánicas, ¿no?, de lo que sería logística inversa para recogida de productos en los cuales no estamos convencidos de haberlos comprado, ¿no? La gente que no lo devuelve, ¿qué hace? Pues lo regala en un 52%, lo lleva a un sitio de reciclado de ropa en un 10%, lo revende, ¿no?, en tiendas de segunda mano, ¿no?, que luego veremos también toda la dinámica de negocio que genera. Lo revende también amigos y familiares, lo revende en internet o lo tira en un 7%. Aquí veis un poquito también el qué sucede con todo esto, ¿vale? Así que por mi parte, poco más. Quería también ser breve con la presentación del estudio. Tenéis el estudio también en vuestras manos, toda la información también que queráis. Pues la podemos comentar en detalle. Obviamente hemos extraído un poco los principales hallazgos, ¿no?, de ese estudio. En el estudio tenéis bastante más información y mucho más completa para que podáis analizar y comentar. Y paso ya además con ilusión y con ganas porque para mí también ha sido un hallazgo el caso de Chick-fil-A, y además le confesaba, y lo voy a contar, ¿eh?, porque bueno, yo tengo 4 niños, mi hijo pequeño tiene 7 años, y cuando le digo Guillermo los deberes y me dice claro que sí, guapi, pues claro que sí, guapi, es como, o sea, no sé si tirarle un vaso a la cabeza o... Entonces, bueno, pues estoy viviendo un poco con esa dinámica adolescente ya de los chavales. Entonces, Guillermo, chip para ti. Chip para ti y para mí. A su madre no le hace tanta gracia, pero vamos, yo estoy ahí con... Estudia y lee, y sobre todo que programe. Bueno, esa es otra guerra que tengo yo con los niños. Bueno, el caso de Nono, ¿no? Me encanta además presentarle porque tiene una historia muy particular. Y además, de hecho, sabéis que nosotros obviamente fomentamos el emprendimiento desde la escuela, desde Easy. Tenemos un fondo de inversión. Personalmente también algunos de nosotros somos inversores en algunas de las compañías que incluso algunos de vosotros montáis. Y el caso de Nono es súper interesante porque materializa, de hecho, una de las sesiones que nosotros damos en el módulo de emprendimiento, que es el fracaso emprendedor, ¿no? Entonces tiene un post también bastante, bastante famoso y de hecho va a hablar un poco de esa historia de bueno, pues cómo empezó un proyecto, cómo ese proyecto no salió bien y cómo salió, ¿no?, cómo saliste, ¿no?, tanto tú como Laura de esa situación, ¿no? Así que, bueno, pues Nono, bienvenido, me va a contar un poquito toda esa historia y después pasaremos un poco con el resto de invitados. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por invitarme. Para mí es un súper placer estar aquí, sobre todo por poder compartir, ¿no? No sé si tengo el... ¿La presentación? Sí. Sí, aquí. Esto para la derecha. Aquí es. Sí, ya estáis. Vale. Bueno, pues lo que voy a hablar un poco es... ¿cómo ha nacido Chick-fil-A, de toda la trayectoria que hemos tenido? Que aunque parezca que Chick-fil-A es algo totalmente nuevo, porque, oye, el último spot que hemos hecho, la última campaña que hemos hecho, ha tenido mucho éxito, se ha hecho súper viral y es súper popular. Realmente llevamos, tanto Laura como yo, trabajando en Chick-fil-A y con todo este proyecto que es alucinante. Pues llevamos ya prácticamente 4 años desde que empezamos. Pero la historia de Chick-fil-A y la historia de Laura y mía desde que empezamos a emprender y a fracasar, porque esto es una historia de fracaso absoluto, uno detrás de otro. Y de hecho es que nuestro lema dentro del equipo es que nos tenemos que equivocar todos los días, y si no nos equivocamos es que no tenemos la proactividad suficiente que tenemos que tener cada día. Y un poco la historia de Chick-fil-A pues se remonta hace pues 10 años. Era el año 2006, pues yo tenía 22 y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hacer cosas. Tenía muchísimas ganas de emprender, pero realmente no sabía, bueno, a día de hoy tampoco lo sé, no sé ni lo que me gusta. A mí me gusta un poco de todo.
Pero por aquel entonces, pues, oye, pues no tenía ni idea de lo que quería hacer. Yo lo único que sabía es que quería hacer algo. Yo me quería enmarronar con algo y yo quería liarme la manta en la cabeza. Yo, sin llegar a pensar, pues, en todo el follón que me iba a meter. Y a raíz de esa decisión que tomé aquel día, oye, pues hoy tengo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y un poco fue así. Mi experiencia hasta aquel entonces, pues siempre había estado ligada al sector retail. Yo siempre había trabajado en tiendas de ropa, pues puntos de venta. Además, nada fuera de lo normal, solamente en tiendas, atención al cliente, reposiciones, temas de compra de productos, temas de todo eso. Y a mí, pues la verdad, pues que me encantaba todo eso. Y lo más normal hubiese sido que esa primera experiencia emprendedora, pues lo hubiese encaminado por ahí. Pero mágicamente, al final me decanté por la hostelería, algo que nunca había hecho. Algo que no tenía ni idea y algo que realmente ni me apasionaba. ¿Y por qué decidimos que la primera, o sea, lo decidí yo, que la primera experiencia fuese montar un bar? Pues porque yo creo que era lo más fácil, era lo más rápido y lo más fácil el poder coger un local, llenarlo de productos, abrir y ponerme a vender y a volar, y eso era lo más rápido, ¿no? Pues, y así lo hice, y me busqué a una compañera de batalla, que cuando le dije que iba a montar un bar y que quería contar con ella, me dijo, no voy a hacer nada contigo así, porque yo no he trabajado nunca en un bar y no me gusta. Y digo, es que a mí tampoco me gusta, pero yo tampoco he trabajado nunca, pero que, venga, vamos a hacer algo. Y al final, pues después de mucho tira y afloja, pues Laura accedió. Y para montar este negocio, pues ahora necesitábamos lo primero, que ella dejase su trabajo, que yo dejase el mío, sin ingresos ninguno, y venga, vamos a pedirle dinero a nuestros padres para que nos ayuden a montar el negocio, porque necesitábamos 80.000 euros. Yo hablé con mi madre, bueno, los dos nos pusimos de acuerdo. ¿Es la mejor idea? Sí, fantástico. Si ya emprender es algo de súper riesgo, porque emprende y realmente no sabes la situación en la que te estás metiendo, o sea, es una situación de muchísima incertidumbre. Pues ya si teníamos que meter a nuestros padres para que nos ayudaran económicamente, en el caso de mi madre, que no tiene ingresos, que no tiene trabajo, que lo único que tiene es una casa heredada en La Herradura, que es un pueblo de Granada costero, que está en primera línea de playa, una casa chulísima, que ya ha vendido, por suerte, y eso era lo único que tenía. Pues yo le pedí a mi madre que, por favor, que rehipotecara su piso, porque ya lo tenía hipotecado, para que a mí me diesen 65.000 euros. Mi madre, muy loca, me dijo que sí, y yo, muy loco, acepté, ¿no? Y Laura, su padre, que estaba recién jubilado, que había estado mogollón de años pues trabajando, manteniendo una familia de tres hermanos, pues también le avaló un préstamo a Laura por 15.000. Al total eran unos 80.000 euros. Y eso, ¿no? Y un poco, si ya de por sí esa situación es de súper riesgo, pues ya cuando estás metiendo a tus padres de por medio y ya su propio patrimonio, pues ya se convierte de algo que es riesgo a algo que es una locura de sin razón, sobre todo en algo que no teníamos ningún tipo de experiencia. Bueno, pues nos metimos ahí, cogimos todo el dinero, nos metimos en un local que estaba reformado y lo que hicimos fue tirarlo todo abajo, porque como queríamos algo que fuese como muy acorde a nuestra personalidad, pues dijimos, venga, lo mejor que podemos hacer es, lo vamos a tirar todo abajo y vamos a gastarnos todo el dinero en reformarlo. Y cuando abrimos el local, pues yo recuerdo que cuando abrimos, realmente no sé, diciembre, enero, pues abrimos con 300 euros el bar. O sea, súper bien, lleno de productos, con 300 euros, pero bueno, lo abrimos. Por suerte, desde el primer día, la verdad que
fue súper bien, porque una cosa que, aunque realmente no hubiésemos trabajado nunca en un bar, o aunque no hubiésemos trabajado nunca en cualquier sitio, una cosa que sí que nos gusta hacer tanto a Laura como a mí es ponerle todo el cariño, ponerle toda la pasión y ponerle todo lo que haya que ponerle a todo lo que hagamos para que, oye, pues lo que hagamos que tenga siempre su toque personal y que sea diferente, ¿no? Pues desde el primer día lo hicimos así, la verdad es que funcionó muy bien, pero al cuarto día Laura me dijo que aquello no le gustaba y que lo quería dejar. Y digo, pero si es que acabamos de abrir, ¿sabes? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a esperarnos un año. Y lo que podemos hacer es que cuando pase un año lo tiramos todo abajo y montamos una tienda de zapatillas. Y entonces, pues bueno, pues un poco empezó así, ¿no? Venga, vale, pues tal. Y fueron pasando los meses, los dos trabajábamos horas por un tubo, entrábamos a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y salíamos a las 3 o a las 4 de la mañana. O sea, no parábamos de trabajar, pues aproximadamente 6, 7 días a la semana. Y esa situación de mogollón de horas, pues al final pues, nos acabó pasando factura tanto a Laura como a mí, ¿no? Y lo que en un principio fue, en un año lo vemos cómo lo cambiamos y demás, se convirtió en algo que teníamos que trabajar muchísimo y a mí me gustaba esto pues, para yo poder crear. A mí, pues, oye, pues me inventaba cócteles, me inventaba lo que sea, pero a mí me gusta mucho crear, a mí me va mucho la creatividad. Pero estando aquí, lo único que podía hacer era trabajar para pagar, porque como teníamos una deuda, pues el foco lo teníamos que poner en tener que pagarle deuda. Y yo creo que la mayor distracción que puede tener un emprendedor es que tenga una deuda que pagar. Y ahora es cuando, o sea, ahora, en ese momento me di cuenta, ¿no? A día de hoy no tengo ninguna deuda y a raíz de ahí ya no tengo ninguna deuda más. Porque creo que un emprendedor tiene que poner todo el foco en poder hacer crecer su negocio. En el momento que tiene una deuda, ya te estás desviando del objetivo principal, que es, me voy a enfocar en mi negocio y en hacerlo crecer. Si tengo una deuda, oye, que tengo que pagar la deuda. Yo, la mujer a lo mejor, pero yo soy un hombre y yo solamente puedo hacer una cosa. Yo o pago la deuda o hago crecer el negocio. A lo mejor Laura lo hubiese hecho bien, pero yo no podía. Y nada, pasó un año y Laura me dijo, mira, yo ya no puedo más, yo no aguanto más y yo lo quiero dejar. Vale, pues yo dije, digo, venga, pues yo también, porque ya estaba afectando a nuestra relación personal. Digo, pues venga, lo dejamos, lo mal traspasamos y lo dejamos. Y un poco eso es lo que hicimos. Nos quedamos con, aunque nos quedásemos con una deuda de 80.000 euros que teníamos que pagar pues durante 16 años a razón de 1.000 euros al mes, no teníamos ingresos, no teníamos trabajo y los dos decidimos, pues como buenas decisiones lógicas que habíamos tenido hasta la fecha, que era lo mejor que podíamos hacer, era dejar el local e irnos al paro. Y eso es lo que hicimos. Pero, como tanto Laura como yo teníamos buenas referencias anteriores en el trabajo que habíamos tenido, pues los dos volvimos al sitio del que habíamos venido. Con unos sueldos que no llegaban ni a 800 o 900 euros cada uno, pero bueno, al menos estábamos haciendo lo que queríamos y éramos felices. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que los padres de Laura tenían que ayudarnos todos los meses para que pudiésemos pagar la deuda que teníamos. Pues nos ayudaban todos los meses a razón de 600 o 700 euros todos los meses. Así estuvimos durante un año. Laura sobre todo lo pasaba fatal porque, bueno, yo también, ¿no? Porque decía, joder, macho, este es el castigo que yo tengo que pagar, porque es que lo veías a largo plazo y decías, yo tengo que estar 16 años en esta situación. O sea, es que me veía súper atrapado, porque es que no podía hacer nada, porque si quería emprender algo, no podía porque tenía una deuda, si quería montar algo, no podía porque no tenía dinero. Ahora me he dado cuenta de que se pueden hacer cosas muy buenas y muy chulas con muy poco dinero, simplemente teniendo muy poco dinero. Y creo que la creatividad es, o sea, potencia muchísimo la creatividad cuando tienes muy poco dinero que cuando tienes mucho dinero, porque no eres capaz de potenciarla.
Y Chick-fil-A desde el principio está un poco planteado así, ¿no? De sin dinero. Y todo lo que hacemos es sin dinero y más creatividad. Y un poco pasó un año, dos años, y la situación no cambiaba. Laura, la verdad, que estaba súper agobiada. Yo le decía a ella, digo, no te preocupes, que a mí se me va a ocurrir algo y que ya verás que más pronto que tarde, pues vamos a salir de esta. Digo, yo, en cualquier cosa que se me ocurra, yo te lo digo y nos ponemos. Y además me decía a mí Laura que... Me decía Laura, dice, no, a mí no me digas nada porque yo no voy a hacer nada más contigo. Y digo, no, que ya verás que se me ocurre algo. Dice, sí, pero que... Bueno, ella, claro, estaba muy agobiada, pero yo, la verdad, pues estaba muy empecinado en que me iba a salir. De hecho, intenté hacer cosas, me intenté buscar un trabajo, un segundo trabajo, un tercer trabajo, intenté montar un proyecto los fines de semana, pero la verdad que nada de eso me salía. Hasta que dije, joder, es que esto es el castigo que yo tengo que pagar por intentar querer hacer algo. Me tengo que perder una vida llena de oportunidades por habérmela pegado con 22 años. Y tenía 24. Pues yo me negué absolutamente, o sea, rotundamente a eso. Y dije, mira, pues si estoy pensando como todo el mundo, estoy intentando poner algo, me estoy intentando buscar un trabajo, me estoy intentando y no lo estoy consiguiendo, pues mira, voy a hacer las cosas de manera radicalmente diferente. Y a partir de entonces ya me gusta hacer las cosas de manera diferente. ¿Y qué es lo que pensé? Pues pensé que, oye, que igual tenía sentido, pues ir a la televisión y quitarme la deuda. Y eso es lo que hicimos. Busqué un programa de televisión en el que pudiésemos ir tanto Laura como yo. Oye, pues si yo había metido a Laura en todo este marrón, iba a quedar súper guay que juntos pudiésemos salir de ese marrón en un programa de televisión. Era un reto súper complicado, pero un poco así lo hicimos, ¿no? Y esto es lo que pasó. Vimos que había una oportunidad en la televisión y yo me obsesioné, la verdad que me obsesioné con la idea de ir al programa de televisión y que pudiésemos hackear 16 años de nuestra vida en una sola hora. ¿Y qué es lo que hice? Pues la verdad es que me estudié el programa de pe a pa. Estuve viendo horas y horas del programa durante semana y semana y semana. Y un poco sacando patrones de por qué ganan unos concursantes, por qué pierden otros, por qué a unos le hacen preguntas más fáciles, por qué a otros le hacen preguntas más difíciles, y un poco viéndolo por ahí, ¿no? Lo que sí que detecté es que era un programa de entretenimiento porque se emitía en prime time y no era un programa de cultura general, que sí que un poco de cultura general, pero yo tampoco, ¿para qué engañarnos? Yo tampoco tengo mucha. A mí lo que me gustaba de este programa es que era un programa de entretenimiento. Y bueno, y dada la época en la que se estaba, que era todo el tema de la crisis, que mucha gente se estaba quedando en el paro y demás, oye, pues podíamos montar, aunque era real, ¿no? Pero, oye, vamos a potenciar un poco la historia que tenemos Laura y yo. Oye, hemos sido dos emprendedores que hemos intentado emprender un proyecto, que nos la hemos pegado, que tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Y un poco lo planteamos al entretenimiento, a gustar a la gente y a contar una historia que realmente era verdad, ¿no? Y la verdad es que salió genial, porque fuimos a tres programas y conseguimos llevarnos el tercer mayor premio del programa. En estos tres programas conseguimos, mira, en ese de ahí arriba nos llevamos 175.000 euros. Wow. En este nos llevamos 10.000 euros. Y en ese nos lo pasamos muy bien. En ese lo pasamos súper bien. Bueno, ahí en ese nos invitaron porque habíamos ido, pues hicieron una semana especial con los mejores concursantes. Y la verdad que ahí pues ya no nos hacía falta el dinero, y como no nos hacía falta el dinero, la necesidad, pues oye, pues
estaba que no nos teníamos que llevar nada, estupendo. Pero sobre todo la estrategia estaba planteada para ir a pasárselo bien, que eso era lo que yo le dije a Laura. Mira, el objetivo principal es pasárselo bien, porque es muy difícil que nos vayamos a llevar un premio. Digo, lo único importante aquí es aprovechar la oportunidad que tenemos, disfrutar de la experiencia y si, oye, si cae la prueba, pues estupendo, ¿no? Y nada, y conseguimos tener el tercer mayor premio del programa, pero además conseguimos que pues el programa que hicimos Laura y yo fuese el programa con mayor índice de audiencia de toda la noche del viernes, de toda la noche del viernes de Antena 3 y la verdad que, joder, que para nuestro ego, que era la primera vez que íbamos a un programa de televisión, era la hostia, porque es que no veas, en una sola hora nos habíamos quitado la deuda. ¿Qué es lo que hicimos? Salimos del programa con el dinero y al día siguiente, pues bueno, lo primero que hicimos con el dinero fue de, venga, vamos a pegarnos un viaje homenaje, y lo que hicimos fue, como muy locos, pues nos fuimos al Cairo, ¿no? A buen Egipto, en plena revuelta árabe, ¿sabes? Allí súper locos. Y nada, la verdad que nos lo pasamos súper bien. Bueno, lo primero que hicimos con el dinero fue ir al... Cuando volvimos del viaje, fuimos al banco y lo que hicimos fue liquidar absolutamente la... Aunque la mitad se lo queda Hacienda, pero a nosotros no nos importaba, porque no teníamos nada. Pues con la otra mitad pagamos el préstamo, nos quedamos libre de carga. Laura se quedó con 20.000 euros y yo me quedé con otros 20.000. Y yo lo que hice, le dije a Laura, digo, ¿qué te parece si ahora montamos otra cosa? Y Laura me dijo, bueno, de momento no tengo ganas. Y yo le dije, igual, vale, bueno, pues ya está, pues yo sí que me voy a... Yo dejé el trabajo, me cogí los 20.000 euros y me puse la mentalidad de me los voy a fundir en mi casa. Y voy a intentar... pues hacer cuantas más cosas mejor. Pero claro, ¿qué era lo peor que podía pasar? Pues realmente lo peor que podía pasar es que se me agotase el dinero. Pero cuando se me agotase el dinero, no le debía nada a nadie. Podía volver a trabajar en cualquier tienda o en cualquier sitio, pero me podía recuperar y volver a empezar. Pero el objetivo que tenía yo con esos 20.000 euros ahora no era tengo los 20.000 y los voy a meter en una sola cosa, porque entonces tengo solamente un disparo. Ahora ya me había cambiado la mentalidad. Ahora el tema era, con esos 20.000, ¿cuál es el mayor número de cosas que yo puedo hacer? Porque a mayor número de cosas que yo pueda hacer, mayor número de experiencia puedo sacar. O sea, ¿con cuántas cosas me puedo equivocar con 20.000 euros? Esa era la idea. Y eso es lo que hice durante un año. Lo último que... durante un año y medio hice un máster en mi casa, así de claro, súper práctico, yo solo, en pijama, y intenté poner pues 5 o 6 proyectos en marcha. Algunos arrancaban un poquito más, otros se quedaban por el camino, pero durante todo el proceso, eso sí, todos estaban basados en internet, porque a mí me estaba empezando a llamar la atención. No tenía ni idea, pero yo quería meterme en ese mundillo, y todos fueron un fracaso absoluto. Y lo último que, bueno, siempre decía yo a Laura, digo, Laura, que estoy montando el próximo 20, y Laura me decía, sí. Digo, venga, anímate. Dice, no. Digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Pero bueno, lo que yo quería era que Laura y yo volviésemos a intentarlo, porque sí que es verdad que, oye, pues Laura y yo nos hacemos muy buen equipo, ella tiene cosas muy buenas, yo tengo cosas muy buenas también, y la verdad que trabajamos muy bien juntos, ¿no? Y ahí es donde nace Chickfy. El último dinero que nos queda, pues el que me queda a mí, ¿no? Pues ya le digo, se me ocurre la idea, pues ya siempre estaba mirando cosas y veo una plataforma en Estados Unidos, como una especie de eBay, que está totalmente enfocado para chicas y oye, pues a mí me llama mucho la idea, ¿no? Porque estaba relacionado con todo lo que yo, la experiencia que yo tenía y también con la experiencia que tenía Laura. Y podíamos volver a hacer equipo porque ella es una experta llenando armarios y yo
podía ser como el equilibrio, ¿no? Digo, pues yo me voy a convertir en el primer vaciador profesional de armarios de España y juntos vamos a hacer un super equipazo. Y para este proyecto lo que hicimos es que Chickfight se fundó con 6.000 euros. Ese fue el dinero que Laura y yo hemos puesto en Chickfight en total desde que empezó el proyecto. Y la trayectoria que ha tenido es alucinante. Para el otro pusimos 80.000 y fue un fracaso absoluto, y para este solamente 6.000. Sí que es verdad que hemos hecho alguna ronda y demás, pero algo casi semilla, ¿no? Y siempre nos hemos ido financiando con los propios recursos que nosotros vamos generando. Y para arrancar, pues la filosofía era pues gastar menos con un mechero. Esa es nuestra filosofía, gastar menos con un mechero. Y ya está. Y un poco arrancamos con una filosofía de muy poco a poco, de seleccionar muy bien quiénes son los primeros usuarios, las primeras usuarias que van a formar parte de la plataforma. Con 0 euros no gastamos nada en marketing hasta que pasaron pues un año y medio aproximadamente. Todo muy poco a poco. Y con esa idea de hacer cosas poco a poco, pues arrancamos y bueno, y a día de hoy, pues ahora mismo, pues la verdad que después de muchísimos tortazos que nos hemos dado, de muchísima ilusión, muchísimo cariño, o sea, sobre todo es ponerle cariño, ilusión y sobre todo, constancia. Y tener muy presente de que todos los días te vas a equivocar y que es muy importante no caerse y levantarse y aprender. Y ya está, porque aquí estamos para aprender. Y nosotros seguimos aprendiendo cada día. Y de hecho es que queremos seguir aprendiendo cada día. Porque es que si no, Chickfight va evolucionando. Y lo comentaba antes, Chickfight va evolucionando. Empieza desde cero, con cero pedidos. Bueno, 0 pedidos, no, el primer día la verdad que cuando lanzamos fueron 60 pedidos y 16.000 visitas. Fue una barbaridad. El segundo día fue una catástrofe, pero el primero fue una pasada. Y el proyecto va creciendo y con el proyecto vamos creciendo, tanto Laura como yo, como el resto del equipo. Y ahora mismo, pues Chickfight es una comunidad de más de 1 millón de chicas que forman parte de la comunidad y de la aplicación y que se divierten. Sobre todo nosotros tenemos una aplicación que es para que se diviertan. O sea, nuestro objetivo no es que compren y vendan, sino que se diviertan. Tener una comunidad, que las chicas entren, que se enganchen y que después, como consecuencia, que compran y que venden. Y a mí me gusta mucho la definición que pone Laura de Chickfight, porque Chickfight en realidad lo que dice ella es como si fuese la mercería, una mercería de barrio, donde bajan todas las vecinas a echar el rato y se reúnen allí y ya hablan de los cotilleos, no sé cuánto. Pues oye, pues al final, como consecuencia de eso, pues se acaban llevando algo. Pues Chickfight es lo mismo. Es una aplicación donde vienen las chicas a divertirse y después, pues si compran o si suben algo para vender, eso es secundario, pero nuestro foco es crear un producto para que se diviertan y en eso es lo que trabajamos. Empezamos desde cero y hoy pues estamos gestionando alrededor de entre 6.000, 7.000 pedidos al día. Y o sea que es una barbaridad. Entonces, toda esta trayectoria de 3 años y medio, prácticamente empezando desde cero, que estuvimos prácticamente un año en casa trabajando de casa con 2 portátiles medio rotos, con los tornillos que se caían y que poco a poco hemos ido haciendo las cosas, pues esta filosofía de hacer las cosas poco a poco, pero la verdad que ha ido súper acelerado, eso hace que el producto también nosotros tengamos que ir creciendo y aprendiendo con él, porque con esto hemos tenido que aprender mucho y rápido, porque si esta campaña la lanzamos en septiembre, el crecimiento que hemos tenido en 2 meses ha sido alucinante. Aunque ya teníamos una base de usuarios y una comunidad muy bien hecha y muy bien formada y que hemos ido muy poco a poco, oye, pues era el momento de meterle mucha caña a la televisión, aunque habíamos hecho ya 2 campañas de televisión anteriores. Pero lo mismo, para mí fueron un fracaso. A mí es que me gusta la palabra fracaso. Hay gente que no le gusta, que lo ve como algo negativo, pero a mí me motiva.
A mí me motiva, porque si yo considero un fracaso cuando yo no he conseguido el resultado que yo quería conseguir. Y yo cuando hago algo, pues yo la verdad que me gusta que, pues que sea la leche. Y si yo he hecho dos campañas de televisión y no he conseguido el objetivo que yo quería, que era que fuese súper conocido, pues entonces he fracasado. Y me motivo para que la siguiente lo reviente. Y esto es lo que pasó con esto. Que esto ha sido como una campaña, ha sido la campaña de la furia. La campaña de la furia que ha sido prácticamente ideada el 90% dentro del equipo de Chick-fil-A, lo hemos ideado prácticamente todos nosotros y un poco con el aprendizaje de la otras campañas que nosotros hemos considerado que han sido fracasos. O sea que todo va un poco unido al fracaso y lo que a lo mejor puede ser negativo en un momento, realmente lo que no estás viendo es la parte positiva que te va... Que le vas a ver la parte positiva dentro de un futuro. Y bueno, tenemos que aprender muy rápido con esto. Esta campaña ha sido, la verdad, que una pasada. Está súper guay que muchísima gente ya conozca Chick-fil-A, algo que ha sido creado y que es en lo que se trabaja con tantísimo cariño, con tanto esfuerzo. Que lo conozca muchísima gente. Está súper guay que Guillermo te diga claro que sí, guapi. Cuando tiene que hacer los deberes, y ya no solamente Guillermo, sino muchísimo, ya claro que sí, guapi, es como de que se ha integrado en la sociedad, está muy guay porque es una frase que sale también de dentro, está muy guay que la canción del anuncio se escuche en discotecas, se escuche en zumba, en spinning, que se escuche en la radio, que el claro que sí, guapi, lo digan, que salga en la tele, que salgan famosos moviendo el culo. A nosotros nos encanta, porque es como de... que venimos de la nada, ¿sabes? Que venimos de la nada y todo con muchísimo cariño y haciendo las cosas poco a poco y habiéndonos equivocado, y la verdad que es un orgullo, ¿no? Y un poco lo mismo, lo que vengo diciendo todo el rato que llevo aquí hablando, pues que los mayores aciertos de nuestra vida pues vienen tras los mayores fracasos que hemos tenido, que nunca hay que tirar la toalla y que realmente los errores o los fracasos que no hay que verlos como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo positivo. A lo mejor no le ves la cara positiva en el momento en el que te pasa porque es como alguna tragedia, como algo traumático. Pero el tiempo, realmente el tiempo, pone las cosas en perspectiva y lo que hace te deja tu pareja, ¿no? Oye, ojo, qué trauma. Pero mágicamente cuando pasan 2 o 3 años, ¡oh, qué bien estoy! El tiempo te da una perspectiva que en el momento no la tienes. Y esa experiencia negativa en un futuro es positiva. O sea que de todo se puede sacar una parte positiva. O sea, ningún error, ningún fracaso es negativo. Todo es positivo, sirve para mejorar. Y de hecho es que equivocarse es la mejor forma de aprender. La mejor forma de aprender y la mejor forma de hacer las cosas cada vez mejor. Pero hay que enfocarse en sacar el jugo a cualquier error y digo, voy a mejorarlo y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y ya está, que llevo hablando muchísimo rato y que soy todo muy guapi y que gracias. Y ya está, y ya está. Genial, Lono. Pues muchas gracias también por tu historia. Yo creo que también era muy interesante que la compartiera con nosotros. A mí la verdad que la conocía previamente, pero me ha apasionado escucharla de tu boca, también hablando antes con Laura. Seguimos rápidamente, ¿no?, con la presentación. Y ahora tengo aquí dos también maravillosos invitados, Inés Arroyo, Nacho Aznar. Nos van a dar una doble visión, ¿no? Y además en varios sentidos, ¿no? Primero hombre y mujer, también cada uno especializado en lo suyo. Y luego también porque estuvimos comentando un poco antes las diferencias, ¿no?, de lo que sería un blogger, lo que sería un influencer, qué uso de medios sociales hacen unos y otros. Así que también con ganas y con atención, si queréis primero empiezo por Inés. Súper joven, 20, ¿puedo decirlo? 22 años. 22 años, ¿vale? Graduada en Ciencias Empresariales por la Pompeu Fabra en Barcelona, cuenta con más de 330.000, 340.000, bueno, depende del día que lo mires, cerca de 350.000 seguidores
en Instagram, pasión por la moda, y bueno, pues trabaja en temas de lifestyle. Ha trabajado como advisor de compra, ¿no? Buyer advisor, ¿no? Que podemos decir. También para diferentes marcas, boutiques y marcas de lujo. Y también es cofundadora de un e-commerce de moda. Así que, Inés, bueno, pues comparte también con nosotros un poco tu experiencia. La idea es que con Inés y con Nacho, bueno, van a contar también un poquito lo que hacen, cómo lo hacen y su visión también incluso sobre el estudio. Y luego ya, pues brevemente, en 5 o 10 minutos finales, pues pasaremos un poquito con los tres para hacer algunas preguntas también con vosotros. Gracias, Inés. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y nada, yo os voy a explicar un poco mi historia con Instagram y luego cómo lo he todo focalizado al e-commerce que he lanzado hace un mes y medio. Yo empecé con mi Instagram hace 3 años, estaba en la carrera, en la universidad, y cuando empecé en Instagram, en España el fenómeno Instagramer todavía no estaba, nadie lo conocía, o sea, tenían las bloggers que habían como arrastrado sus seguidores a la red social Instagram, pero no había perfiles que solo estaban con Instagram. Yo empecé con mi red social como sin ningún tipo de objetivo ni nada. Compartí ahí mi día a día, si es que es verdad que mi pasión por la moda siempre ha sido desde pequeña. Decidí estudiar empresariales porque quería enfocarlo luego a crear mi propia empresa, eso sí lo tenía como desde muy claro desde pequeña. Y empecé a compartir, bueno, mi día a día, lo que me gustaba de la moda, y empecé a crecer los seguidores, pues poco a poco, en plan, 1000 seguidores, que para mí era como, joder, 1000 personas que siguen mi día a día, que les gusta lo que llevo, que me preguntan, oye, ¿dónde es esto? ¿Cómo te lo pones tú? Y yo, pues, estaba encantada de siempre contestar, me hacía muchísima ilusión. Entonces, eso empezó como en junio hace 3 años y yo me fui a Londres a estudiar Fashion Business ese verano, y en ese verano empezaron a crecer los seguidores muchísimo, 2.000, 3.000, yo lo celebraba como que ahora quien tiene 2.000, 3.000 seguidores en Instagram, casi todo el mundo tiene, y era como, jolín, ¿sabes? 2.000, 3.000 seguidores iban creciendo. Y bueno, ahí es cuando decidí que yo realmente me quería dedicar a la industria de la moda, que es un sector muy difícil. No tenía muy claro en qué parte, si más tema business, si más tema temas de estilismo, porque bueno, todas esas partes me gustaban. Y dije, oye, pues ¿por qué no voy a utilizar Instagram? Si veo que realmente a la gente le gusta lo que comparto, mi concepción de la moda, y realmente se interesan por ella, pues porque no voy a seguir día a día compartiendo eso y haciendo que la gente se interese mucho más por lo que yo comparto. Entonces, pues me lo tomé como, bueno, tengo que publicar cada día mis outfits y mi concepción de la moda, y entonces pues me empezaron a llamar marcas pequeñitas, pues que tenían boutiques en Barcelona, yo soy de Barcelona, y oye, es que me encanta cómo vistes, me encanta cómo compartes tus fotos en Instagram, ¿te gusta mi marca? Ah, pues sí, me gusta muchísimo. Oye, pues ¿te gustaría que te diera 4 prendas y tú las compartes y así tus seguidores ven mi marca? Ah, oye, pues sí, claro, ¿sabes? Me daba ropa, en plan, para mí era como, vale, genial, me encanta tu marca, pues sí, estupendo. Bueno, entonces, yo eso sí siempre decía que me gustaba combinarlo con mi propia ropa porque, bueno, pues para que la gente mira, yo me compro ropa y compartía con las marcas que apostaban por mí. Siempre marcas que me gustaban y me sentía identificada. Entonces, poco a poco eso creció mucho más y llegó un momento en que vi que realmente las marcas tenían muchísimo interés por mí. Y por trabajar conmigo. Yo estaba estudiando paralelamente, entonces yo decía, bueno, para mí lo primero es mi carrera, y si paralelamente puedo hacer esto que realmente me gusta y creo que es un nexo para entrar yo dentro del sector de la moda, que es donde quiero dedicarme y quiero trabajar, podía hacer contactos súper buenos, conocer gente muy interesante, pues aposté por ello y seguí con eso. El tema es que, bueno, empezó a crecer tanto que hubo una marca de Barcelona que me dijo, oye, nos gustaría que hicieras una colección cápsula para nuestra marca. Entonces ahí ya vi que realmente si yo podía hacer eso para marcas, para una marca, porque yo no podía luego aprovechar eso y crear yo mi propia marca.
Yo estaba en tercero de carrera y dije, bueno, tengo que acabar la carrera y cuando acabe, pues ya veremos. A todo eso, paralelamente, yo iba haciendo prácticas en empresas de moda y sector de la joyería y el lujo. Y bueno, ahí es cuando me di cuenta que realmente me quería dedicar a eso y que quería explotar esta oportunidad que se me había dado, que había salido un poco sola, pues ¿por qué no explotarla para realmente adentrarme en este sector y aprovechar esta oportunidad que me estaba dando una plataforma digital que gente había apostado por mí y bueno, pues quería aprovecharlo? Entonces llegó un momento en que ya veías que la influencia que tenías con muchas marcas era mayor de la que pensaba y entonces ahí es cuando te dicen de trabajar contigo, no solo por intercambio de producto, sino pues las marcas te pagan para que compartas esa marca en tu Instagram. Yo siempre lo he focalizado a moda, no saco otro tipo de productos que no sean moda y belleza, pero porque es lo que a mí me gusta y ya digo, yo mi Instagram no es lo que me he querido dedicar 100% siempre, sino que paralelamente siempre he hecho otras cosas y entonces pues quería que mi perfil fuera desde el principio muy transparente y con lo que había empezado ser fiel a lo que estaba compartiendo desde el principio, que era todo pues mi concepción de este sector. Entonces, claro, llegó un momento en que a mí ya me hablaban de cifras, de números, de bueno, me encantaba la marca y era no solo el producto, sino queremos hacer contigo una campaña de 3 publicaciones y queremos que, bueno, ¿cuánto cobras por una foto? Claro, yo tenía 20 años, yo no conocía nada de este sector, sabía de las bloggers, yo sabía que las bloggers sí que tenían pues unas tarifas y todo eso con sus blogs, pero claro, para mí el blog era la gente invertía mucho más tiempo, redactaban, hay muchas más fotos, Instagram al fin y al cabo era una foto en el momento, porque yo mi perfil de Instagram siempre lo he caracterizado mucho porque son fotos que hago en el momento, o sea, hoy voy así pues y comparto lo que llevo, no eran fotos que me hacía y las reparto, sino que es muy del instante y en el momento y eso es lo que realmente a mis seguidores les gusta, que es como, me voy a encontrar a Inés y Inés va vestida como ha subido hace media hora y es un poco mi día a día. Entonces, yo me veía muy perdida y me llamó una agencia de representación de bloggers para decirme que, bueno, que el fenómeno Instagramer había nacido y que realmente me habían seguido desde los principios y que querían trabajar conmigo. Entonces, a día de hoy, bueno, surgió todo eso y paralelamente yo estaba acabando la carrera este junio y bueno, en mayo o así, mi hermano mayor, que tiene 25 años, me dice, joder Inés, es que has hecho una colección de joyas para una joyería de Barcelona, has hecho una colección cápsula de ropa para una tienda, para una marca de española, tal. Joder, es que si realmente a ellos les ha funcionado y tienes ese poder de influencia y han apostado por ti, ¿por qué no vamos a apostar nosotros por ti también? ¿Por qué no vamos a montar algo? Entonces, ahí es cuando decidí fundar con mi hermano y otro socio Lagam. Nació un poco de que yo había hecho estas colecciones, también había hecho una colección para una boutique, pero no habían puesto mi nombre, no, o sea, no era Inés Arroyo para la marca, sino que yo trabajaba de buyer advisor para esta tienda, que es una tienda de lujo, de moda, que tiene pues, primeras líneas de marca, y también tenían su propia marca. E hicimos unos diseños y funcionaron mucho. Lo que pasa es que el precio pues era caro y realmente a la gente le gustaban mucho esos modelos, pero el precio era un poco caro y dijimos, oye, pues realmente este tipo de prendas han gustado, que eran básicos, hicimos una blusa que era como la típica fondo de armario, pero tenía un detalle. También hicimos una camisa previa a la que llevo ahora, que es de Lagam, y vimos que eso funcionaba. Entonces dije, quiero lanzar mi marca de ropa, pero no quiero que se quede ahí, sino que a partir del e-commerce quiero que se vendan los outfits, porque a mí realmente la gente me sigue por cómo combino las cosas. O sea, vale, esta camisa es una camisa, está bien, tiene su detalle de que se abre por aquí, te la puedes poner de otra forma y tal, pero al fin y al cabo es una camisa y la gente, a mí lo que me preguntaba es como, ¿pero cómo te lo pondrías tú? Y si lo llevo con un vaquero, ¿me lo puedo poner por dentro? Entonces,
era como, quiero vender outfits a través de la GAM. No quiero que se quede solo en una marca de ropa, sino crear un marketplace en el que la gente entre para ver a las influencers cómo lo llevan. Entonces, lanzamos en... eso es un poco mi historia en plan de Instagram, que lo he querido todo traducir a esto y que realmente el puente ese que me ha hecho adentrarme en este sector pues ha resultado en crear yo Lagan, porque si no hubiera sido por la influencia que puedo tener en Instagram, pues a lo mejor no hubiera aprovechado esta oportunidad. Entonces, a través de Lagan lo que hemos hecho es crear hemos lanzado con 4 productos. Lanzamos ahora 2 más esta semana y lanzamos el 12 de octubre, es cuando se abrió la web. Y bueno, que nosotros queríamos solo que se vendiera en e-commerce, porque yo dije, no quiero que sea solo a través de e-commerce, no quiero en tiendas multimarca, no es necesidad. Ya veréis todo a través de Instagram, seguro que a través de e-commerce lo petaremos, seguro, tal. Bueno, total que... es verdad que la parte de outfits es la parte que más miran todos los usuarios. Nosotros hemos trabajado con influencers. Tengo la suerte de que muchas de las influencers de España que a mí más me siento identificada, yo quería que se sintieran muy identificadas con Lagan y a mí me gustaran su perfil, pues son amigas mías, entonces les encantó la marca y compartían su outfit con la camisa Lagan o la blusa Lagan. Y entonces, al poner el hashtag Lagan, eso se dirige directamente, se pone en nuestra web, en el apartado de outfits, y nosotros con una plataforma externa que hay, etiquetamos el outfit. Y mucha gente me decía, pero tía, estás poniendo que el pantalón que llevas es de Zara debajo de que la camisa es Lagan. Y yo, ya, bueno, pero es que es eso, lo que vendemos es el outfit entero. Nosotros, la visión que tenemos a 5 años o así, o menos, espero, es que Lagan no solo sea una marca de ropa, sino que a través de nuestro e-commerce puedas comprarte el outfit entero. Hemos empezado a hacer colaboraciones pues con marcas que están interesadas en los shootings, por ejemplo, los creo todos yo. Las fotos las hago yo, la modelo es una amiga mía, que hemos empezado así, pero realmente es lo que le gusta a la gente. Las fotos son muy de tú a tú, se sienten, ven que el perfil es muy tipo Instagramer, entonces eso les atrae muchísimo, que no es las típicas fotos, pues... de editorial. Hicimos una campaña, la primera que lanzamos, pues yo dije, no, yo quiero hacer una campaña de editorial, quiero hacer unas fotos que sean como de una editorial total, y gustaron, pero es verdad que cuando empecé a hacer las fotos a esta amiga mía, que ahora pues está haciendo de modelo, gustaban muchísimo más. Y la ropa la combinaba con mi ropa, o sea, yo le ponía mi ropa y las camisas y blusas de Lagan. Y la gente entraba directamente a ver el outfit y decían, ah, pues la camisa yo nunca me la hubiera puesto así, este pantalón, ah, genial, pues también me lo compro. Y se compraban, les redirigíamos a Zara, a Uterqüe, a todas estas que realmente es nuestra competencia, pero esto es lo que a la gente le hacía comprarse el outfit entero, porque veían cómo podían llevar la camisa y entonces compran la camisa y la blusa. A raíz de esto nos han entrado... colaboraciones con marcas que me dicen, bueno, pues para tus shootings yo te dejo estas joyas. Hemos hecho ahora, pues, por ejemplo, con María Pascual, que hace joyas, es un e-commerce también, pues el shooting lo hemos hecho con ella, y entonces nosotros linkeamos todos sus productos y entonces la gente ve cómo se puede llevar todo el outfit entero. Esto también venía pues de eso, de que realmente yo lo que veía es que en mi Instagram la gente ve, le gusta lo que comparto entero, cómo llevo yo mis prendas. Y bueno, nació como que solo iba a ser un e-commerce, llevamos solo un mes y medio, pero ya ahora hemos decidido vender en 3 tiendas multimarca que nos pidieron el producto y realmente está funcionando mucho. Y ahora hemos abierto la prueba Try at Home, que es algo que en España no se hacía. Es un modelo que utilizaba Berlin en Estados Unidos. Y bueno, en el Try at Home tú haces el checkout de la compra y hay un apartado que pone Try at Home, se te cobra 1 euro para ver que la tarjeta tiene fondo y tal.
Y entonces se te envían las prendas, las etiquetas las tenemos puestas de una forma y que no puedes salir con la prenda puesta, o sea, vas con la etiqueta aquí puesta, si sabes a la que se quita la etiqueta, pues se ve, porque todo el mundo dirá, bueno, la gente se meterá la etiqueta por dentro, se la pondrá y te la devolverá. Pero hemos conseguido un tipo de etiqueta que la llevas y al quitarlo se nota perfectamente que te la has quitado. Entonces, nosotros enviamos los productos, tienes 5 días para probártelos y si no los devuelves, se te cobra la totalidad en tu tarjeta y si los devuelves antes de 5 días, nosotros enviamos con el packaging todos los, bueno, el sobre para devolverlo y todas las instrucciones de cómo tienes que devolverlo y una persona te lo viene a recoger a casa y te lo devuelve. Esto se lanzó hace 2 semanas y la verdad es que la gente lo está utilizando muchísimo. Las prendas nos vuelven perfectas, por ahora los pedidos que han hecho la gente no, el miedo era se la van a poner, pero la verdad es que no, porque el tema de la etiqueta lo pensamos muy bien para que no se viera. ¿Y qué tasa de conversión tienes de venta real? Tasa de conversión de... La gente que acaba comprando, o sea, le mandas el producto. Nosotros, a ver, que se quedan en la web, la gente... Estos temas, los números los lleva más mi hermano. Es que yo soy más el tema creativo, ¿sabes? O sea, todo este tema de los números y tal es mi hermano. Pero bueno, yo... Bastante alto. No, o sea, bastante alto. Hemos vendido a día de hoy 290 prendas. Facturados 17.000 euros. Esos son los datos que más sé, porque todo lo demás lo sabemos mi hermano, pero hasta día de hoy 17.000 euros y 290 prendas. Y bueno, todo esto ha sido pues, de mi perfil de Instagram, está traduciéndose en esto, que es lo que yo realmente era mi objetivo desde el principio, era eso, ¿no? Que mi Instagram fuera una plataforma, fuera como mi segunda, sigo trabajando en Instagram porque realmente es lo que alimenta un poco mi Alagam, ¿no? La gente me sigue, entonces todos esos seguidores los arrastro a Alagam. Entonces mi Instagram sigo trabajando en ello, lo que pasa es que cuando tú lanzas tu propia marca o un e-commerce, una empresa, pues obviamente mi dedicación ahora es 100% a Alagam y lo que puedo seguir trabajando de Instagram lo sigo haciendo. Pero mi objetivo principal nunca ha sido dedicarme a esto 100%, sino que es algo que me ayuda y me soporta a lo que yo siempre me he querido dedicar y a lo que he querido lanzar desde que, bueno, pues desde que vi la oportunidad. Y esta es un poco mi historia. Muy bien, Inés. Un aplauso para Inés, por favor. Me parece súper interesante también la aportación de Inés, sobre todo viendo un poco cómo has contado, ¿no? Cómo empiezas con un perfil de Instagram, cómo empiezas con 20 años, cómo eso al final se acaba convirtiendo en una marca. Por lo que comentábamos antes también, ¿no? O sea, las grandes marcas tienen mucho que aprender, ¿no? De estas nuevas tendencias y lo que estáis haciendo como realidad. Vamos con Nacho. Nacho Aznar, periodista y blogger de moda masculina. Empieza en 2009 con un blog que se llama Bliete Blog. Es un blog de moda masculina. Podemos decir que uno de los más influyentes en España. Y además ha recibido varios premios y además es buen tertuliano y colabora también en diferentes medios de comunicación. Así que también, Nacho, un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo también que nos cuentes un poco esa visión también más, digamos, masculina. Ya lo hemos visto en el informe, ¿no? Quitando un poco ese paradigma de que la moda solo es femenina. Y también un poco hablando de esas diferencias, ¿no? De influenciador, Instagram o blog. Bienvenido. Soy el primero, el único de los tres que no tiene ninguna empresa. Eso es lo primero. Bueno, yo empecé con 16 años, yo soy de Zaragoza y allí empecé yendo a tiendas, a eventos, y eso yo no lo veía en ningún lado. Eran eventos privados de clientas o clientes, y yo dije, ostras, este mundo que nadie lo conoce, creo que lo puedo contar. Entonces empecé con una web, no existían los blogs, no existía ningún tipo de plataforma para hacerlo. Tuve que aprender HTML para hacer mi página web y al año y medio así decidí venirme a Madrid a estudiar periodismo. A partir de que yo me vine a Madrid, empezaron a llamarme tiendas, tú, como vivías en Barcelona era más fácil, pero es que en Zaragoza no se hacía nada, solo había una multimarca y no había nada más. Entonces cuando yo llegué aquí empezaron a escribir tiendas, a ir a eventos, empecé a conocer gente, que al principio los blogs pues claro no éramos nada. O sea, de hecho, siempre los periodistas nos tenían como apartados y no nos juntéis con esta gente. Siempre ha sido así. Y empecé a meterme en proyectos, a ir a tiendas, me empezaban a llamar. Hice una colección para una marca que salió bastante mal. Cuando lo has dicho tú, salió bastante mal, pero a los 15 días me la copió Zara.
Entonces dije, bueno, pues si me lo ha copiado Zara es que no está tan mal, ¿sabes? Bueno, me lo dijo un seguidor. Me dice, mira, mi mujer me ha mandado la misma mochila que has hecho tú, pero a 50 euros en vez de a 200. Entonces, pero bueno. De ahí, bueno, periodismo todavía no lo he terminado, llevo 7 años. Pero es que no me da la vida, no puedo ir a clase, no puedo hacer nada y no me lo ponen fácil para terminarlo. De hecho, he dado alguna ponencia en mi universidad sin terminar las clases. Y llevo ya casi 9 años en total, cada vez hay más trabajo, yo soy blogger, o sea, la diferencia, no sé si lo hemos dicho, de influencer, y es instagramer, que lo has dicho, porque eso lo hace Instagram. Yo era blogger porque yo tenía mi blog. Ahora yo soy influencer porque tengo todas las redes sociales. O sea, cada red social tiene un nombre y los que hacemos todo somos influencers. Yo solo hago Instagram. Entonces cada uno, o sea, es lo que ha dicho ella, o sea, un Instagram, o sea, subes una foto o dos de igual de lo que has hecho en el día, en el blog ampliamos la información, es muchísimo más trabajo. Y hay que escribir en Instagram con 3 frases, ya vale, en un blog tiene que ser 300 caracteres, que si no Google no te lo coge. Entonces, fue creciendo la cosa, fui trabajando para marcas, he llevado la parte de hombre en la revista Vanidad, he colaborado con diferentes medios de comunicación y actualmente estoy en el momento de que no sé qué hacer, porque no sé si va a explotar en un año el boom este que tenemos, no sé si meterme en una empresa, porque yo más que nada lo empecé el blog de decir, quiero estudiar, pero cuando termine de estudiar no quiero cobrar 500 euros, no quiero estar como becario, quiero hacer algo. Y la cosa no ha salido tan mal. O sea, de momento, con 25 años no me puedo quejar viendo al resto de mis amigos, de cómo están. Y es que más que nada tampoco tengo tanto que contar como ellos. No he hecho tantas cosas, me dedico solo a esto, excepto colaboraciones que hago con revistas que me piden o lo que sea, pero que tampoco tengo tanto que contar que ellos. No tanto que contar, pero mucho has hecho y mucho que hacer. Bien, vamos si queréis un ratito a comentar algunas ideas también sobre el estudio, ¿no? Comentábamos antes también, aparte del dato este de compra masculina y demás, ¿alguna idea, algún comentario también un poco sobre el estudio? Está muy bien ver un poco vuestra visión, porque obviamente el estudio ofrece los datos y los gráficos y las tartas y los colores y demás, pero habéis materializado muchas de las cosas que decía el estudio, y de hecho que son muy llamativas, ¿no? También para algunas marcas, ¿no? Yo también os confesaba que nosotros también como institución educativa trabajamos para algunas marcas del sector lujo, moda y demás, y cuando hablas con los directivos no saben cómo hincarle el diente al tema. Sabemos que tenemos que hacer transformación digital y nuestras usuarias están en Instagram, pero no sabemos cómo se las influye y ahora estamos viendo que nuestras colecciones están rolando de un sitio a otro. O sea, yo creo que también ahí hay mucho que aprender por parte de las marcas, ¿no? Entonces, si queréis un poco ya sobre el estudio, comentad un poco. Bueno, eso que comentábamos de lo de las influencers y cómo afecta al consumidor. Algo que fue un poco curioso, por ejemplo, en mi caso con Lagam, cuando lanzamos Lagam yo no dije que era mía la marca, porque no quería vincularlo a mi perfil de Instagram al principio, sino como, bueno, soy más emprendedora que han lanzado su marca, no una Instagramer que ha lanzado otra marca, como hay muchas. Quería que valoraran más ese sentido. Entonces decidí que no quería contar que estaba yo detrás de ello. Estuvimos una semana así y los seguidores costaba de subir, las ventas había, pero no eran tantas, entonces mi hermano me dijo, a ver, la idea principal era que tú pues dijéramos que era tuya, y yo le dije, no, pero yo no lo quiero vincular, bueno. Y es verdad que el día que anuncié que la marca era mía, subimos 1000 seguidores ese día y tuvimos 7 pedidos ese día. Entonces, ahí es cuando dices, porque yo había sacado en mi Instagram la marca, pero había puesto camisa Lagam como si hubiera descubierto esa marca, pero no puse que esa marca estaba diseñada las prendas por mí, ni que, y a partir de ahí, cuando ya lo dije, sí que hubo todo esa, bueno, ese día pasó eso. Entonces fue como un dato curioso, en plan, como los usuarios, ¿sabes? Lancé antes de ayer la camisa. Sí, hicieron caso, pero no mucho, y a la que dije que realmente estaba diseñada por mí y que era mía, pues ahí es cuando se dejaron influenciar en ese sentido por eso. Entonces fue como un dato curioso eso de cómo... Tu marca pesa y... Bueno, como realmente, porta. Sí, se dejan más influenciar por eso.
Quizá también para Nacho, ¿cómo es vuestra relación con las marcas, ¿no? O sea, cuando una marca, porque siempre decís, ¿no? La marca te ofrece algo, te deja la ropa, tal. Hay de todo. Luego ya las marcas pagan y a lo mejor algunos pagan más, otros pagan menos. Yo trabajo también en una agencia y muchas veces en relación con influenciadores y blogueros. Y el tema también podemos decir que en España, por lo menos, también está muy pervertido y sobre todo en algunos sectores. ¿Cómo es vuestra experiencia, ¿no? con algunas marcas? A ver, yo te puedo contar cómo trabajo. Yo no sé. Nosotros trabajamos, o sea, normalmente te contacta una marca y yo, si son startups, lo primero que hago es no cobro por dar publicidad. Intento siempre ayudar a jóvenes emprendedores o lo que sea, porque es que, a ver, yo sé que no me puedes pagar igual que me puede pagar una marca grande. Entonces, es una manera de ayudar, y de hecho hace poco lo he hecho con una marca de calcetines. Normalmente me contactan y muchas veces me dicen como, haz lo que quieras con nosotros. O sea, mándanos tú una propuesta. Entonces, bueno, importante, solo trabajo con marcas que yo me compraría. No trabajo con ninguna marca, no, que no sea ni mi target, ni que yo no suelo comprar. Y trabajo muchísimo mejor con marcas que ya son de mi día a día, que de repente me llaman y digo, vale, me voy a ahorrar este dinero porque me van a enviar todo el producto, pero sobre todo trabajas con muchas más ganas. Entonces, me suelen enviar productos, más o menos el 50-60% es pagado, es patrocinado, lo que es el post o lo que sea, y el resto no. Pero no, o sea, intento que no sea todo publicidad. Hay marcas que te dicen, por ejemplo, un caso que me reí mucho, porque me decía, te mandamos unas botas que valían 100 euros, pero nos tienes que hacer 10 posts en Instagram, a lo cual yo me quedé así, imagínate, si lo recibes tú eso te vuelves loca. Yo me quedé así y dije, a ver, o sea, ¿de qué van? O sea, no entiendo esto. No entienden, ¿no? Se intentan aprovechar mucho de nosotros, porque, bueno, un amigo empezó una marca de gafas, que ahora les va muy bien y venden en todos lados, pero cuando empezaron ellos, a ver, porque tiene la capacidad de que sus padres son empresarios, tenían un edificio y le dejaron una oficina. Cuando empezaron, ellos me dijeron, mira, toma, vente a la oficina, toma estas gafas. Se agotaron esas gafas desde que las saqué yo, porque es, te puedes hacer la gafa como tú quieras y justo el modelo con esos cristales, ese color, se agotó. Pero igual hay marcas, todo lo contrario, que lo de saco no se ha vendido nada. O sea, es que es, y ahí se suelen enfadar cuando pasa eso. Digo, a ver, si tu producto no ha llegado, no es mi culpa. Yo te he dado una exposición, te he dado un nombre y ya está. Luego hay marcas que te envían demasiadas cosas. O que vas a un showroom y te dicen, coge lo que quieras. A mí me da mucha vergüenza eso. Yo no puedo, no. Tú me coge tres, yo cojo tres. Exacto, a mí me da mucha vergüenza. Y digo, coño, es que me estoy llevando mucho dinero aquí. Me da mucha vergüenza. Igual que me da vergüenza decir cuánto valen mis cosas. O sea, prefiero que lo haga otra persona o yo lo puedo hacer por ti, pero yo por mí no me sé poner valor a las cosas. Me da vergüenza. Y es que es eso, es que hay marcas que te dan y... Pero tiene mucho que aprender, ¿no? Quizá Inés también... Tiene mucho que aprender, muchísimo que aprender, sobre todo en este país, porque todo lo que me viene de fuera saben perfectamente cómo hacerlo y lo valoran muchísimo más que lo que hacen aquí. Sí, eso sí, pero luego también cuando estás en el otro lado de la marca, que yo ahora también estoy en ese lado, también valoras mucho que alguien... Bueno, que contactes a alguien, que le envíes la prenda porque te la ha pedido, porque a mí me ha pasado, a mí me han influencers grandes. Una muy top de España me ha pedido la camisa larga, aunque yo no se la iba a dar porque no era el target, pero me la ha pedido, que me encanta, y llevo 3 meses esperando a ver la foto o algo, un Insta Story o algo, sí, y no la he visto. No. Y te digo que ves el lado tuyo, es verdad que es una profesión que la gente todavía no entiende, que la gente no valora. Pero también te sabes poner el lado de la marca y, por ejemplo, cuando empiezan marcas... Yo, en mi caso, trabajo... si la marca me gusta, y aunque no tenga presupuesto, es que me da igual. Exacto. Porque realmente me encanta y sé que a mis seguidores le van a gustar y eso no... no es un poco como Hood en esos, ¿no? Aunque sean marcas grandes, porque he trabajado con marcas muy grandes sin cobrar nada. Yo, por ejemplo, he trabajado con Inditex, que Inditex no paga. Pero a mí Inditex, es que yo he visto Inditex, o sea, me encanta Zara, entonces para mí que Zara cuente conmigo, para mí es como, es que a mí también me posiciona, me da un... Igual que marcas de lujo, las marcas de lujo tienen mucho dinero, pueden pagar muy bien, pero es que a mí, aunque no me paguen, me da igual, porque ya que esa marca cuente contigo, que te tenga como un perfil interesante para su marca, pues es que para mí también es un valor añadido, o sea, ellos me aportan... O sea, yo les aporto, pero es que ellos a lo mejor me aportan el doble. Entonces, eso también hay que saberlo, ver desde la parte de influencer. Entonces,
También la parte de la marca, es verdad que hay muchos que no entienden, que hay marcas que no, que exigen cosas que a lo mejor no se habían hablado previamente o que no saben valorar el trabajo que hay detrás. Pero también hay ya que, ¿no? El famoso ya que estás, publica otra cosa y ya que pones... ponte todo, por ejemplo, yo no te, hay marcas que me han contactado, queremos trabajar contigo todo el outfit de X marca. Y yo le digo, no, yo todo el outfit no hago, porque es que lo que le gusta a mis seguidores es que lo combine yo con mis prendas, y es lo que a mí me gusta, y es lo que mueve, y es que voy vestida así, busca la realidad, al día a día. De... Entonces, es que haya esa... Que esa esencia que empezas desde el principio no se pierda porque ahora estás creciendo en seguidores y porque hay muchas más marcas que te contactan. Entonces no entienden, ¿no? Que no, es que todo el outfit, es que te va a ir a ti mejor, es que vas, tu marca realmente se va a valorar mucho más si la combino con mi ropa a que si me ven toda vestida de la marca. La dinámica, es como, dinámica más real, ¿no? Es un poco también cuando voy a Fashion Week y te viene la marca y te, del desfile y te dice, te quiero vestir entera. Vale, te mueres de la ilusión, porque, no sé, a mí que Tommy Hilfiger me diga, te quiero vestir entera para que vengas, pues te mueres de la ilusión, pero realmente le digo, es que yo sigo a influencers más, muy tops, y cuando ya las veo que ya van vestidas toda para el desfile, digo, es que claro, vas monísima, pero porque todo el look te lo ha dejado la marca, en realmente tú que has aportado pierde, en el look. Pierde credibilidad. ¿Sabes? Pierde toda la claro. credibilidad. Si quieres, Inés, también comentando un poco, por vincularlo a Chick-fil-A, vendes en Chick-fil-A lo que te mandan. Ya por vincular un poco con Nono, antes estábamos hablando también un poco de... No vende, tío, no vende. No vende. No, compradora. Chick-fil-A es cuando a mí, yo hablaba con Chick-fil-A, yo lo que hacía es un markets en Barcelona con mi ropa, pero con tres amigas que también están en, son influencers y entonces a la gente le gustaba, nos lo pasábamos súper bien, ¿no? Alquilábamos un local y montábamos ahí, en plan, hacíamos merendola para la gente, pues hablábamos con alguna marca para que hiciera cócteles, tal, y entonces era como una tarde a pasarla con nosotras y te vendíamos el tú a tú. Esto lo llevo haciendo 2 años, pero es que, por ejemplo, este año ya no tengo tiempo para hacerlo, entonces ahí es cuando ya te planteas, en plan, necesito a alguien que, una plataforma... que me venda mi ropa, porque es que a mí me preguntan, o sea, a mí me han enviado mails, diciéndome que si estoy en Chick-fil-A, te lo puedo enseñar. Aquí ¿estás en Chick-fil-A? ¿Estás en Chick-fil-A? No, todavía no estoy en Chick-fil-A, pero... Tenéis el vínculo ya. Comentamos antes, Nono, también un poco el perfil de usuarios que tenéis, obviamente dentro del estudio que hemos hecho, está muy segmentado por el target que tenéis, la comunidad que tenéis. Un tema que me interesó mucho de la conversación anterior también es, tú comentabas también con Laura, que analizáis, me lo he dicho así, muy miramos un poco conversaciones y demás, de hecho las conversaciones son abiertas, ¿no?, entre las usuarias y fomento un poco esa comunidad, ¿no?, esa corrala, ese patio de vecinas, así un poco comentando cosas, ¿no? ¿Qué dinámicas, ¿no?, de la comunidad destacarías tú, ¿no?, dentro de vuestras usuarias, incluso también un poco viendo el estudio, analizando un poco si, bueno, pues realmente, oye, estamos hablando de una usuaria que compra online 100%, ¿no? Y a lo mejor eso contradice un poco lo que hemos visto en el estudio, que sería, bueno, pues muchas de ellas también quieren ir a una tienda física, ¿no? ¿Cómo valoras un poco también un poco la dinámica de vuestra comunidad? Pues la dinámica de la comunidad de Chick-fil-A, como desde el principio ha sido un poco pensar muy bien y gastar muy bien cada euro que nos gastábamos, porque no lo teníamos. Entonces no podíamos ir a captar a lo bestia, lo primero porque no teníamos y lo segundo porque teníamos que pensar muy bien en qué nos teníamos que gastar el dinero y sobre quién enfocar. Y oye, Inés lo ha dicho antes, en el momento en el que dije que el AGAM era mío, recibí 7 pedidos. Joder, esos 7 pedidos te dan la vida. Sí, sí. Porque es que a lo mejor que arrancas tu marca con toda la ilusión y dices... Y ves que un pedido, al día siguiente 0, sí, otro 0, sí. Otro día 1, y te acabas desesperando. Y en el momento en el que se lo dice a tu propia comunidad, ¡boom! Subidón, sí. Subidón, 7 pedidos, ¿no? Pues un poco esa fue nuestra estrategia al principio, ¿no? Fue una estrategia basada en un concepto que aprendí en un libro de dietas. Era... dosis mínima eficaz, era que se basa en qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para conseguir el resultado que yo quiero conseguir, para no gastar más recursos de los que realmente necesita. Por ejemplo, si quieres hervir agua, simplemente necesitas 100 grados de temperatura. Si excedes la temperatura,
no va a quedar el agua más hervida, lo único que va a hacer es que va a consumir más recursos de los que necesita. Y entonces un poco con esa filosofía y parándote a pensar, dices, vale, pues voy a coger esta filosofía y voy a adaptarla al lanzamiento de Chick-fil-A. ¿Y cómo, no? Oye, vale, pues, ¿cuál es la cantidad? Pues nosotros tenemos que centrarnos en chicas que vendan. O sea, la dificultad que tiene un marketplace, en nuestro caso, la dificultad que tiene es que tenemos que equilibrar la demanda y la oferta prácticamente en las mismas proporciones. Porque si una persona está dedicando tiempo, su propio tiempo y energía a subir una prenda, a detallarla, a ponerle un precio, pero después no hay nadie que la vaya a comprar, pues entonces ya no va a seguir subiendo prendas. Y del otro lado, si viene una persona a ver producto y no ve producto chulo, ya no va a volver nunca más. Entonces, es un reto hacer eso sobre todo al principio, ¿no? Pues la estrategia fue pensar cuál es la cantidad mínima de vendedoras o que van a generar un contenido que nosotros queremos que genere atracción. Y en este caso dijimos, vale, pero nosotros lo que queremos, si queremos hacer una comunidad, lo lógico, una comunidad de chicas que participan, que van de compras cada semana, que se comunican, o sea, sobre todo que generasen mucha interacción y mucho dinamismo, ¿no? Pues dijimos, oye, pues vamos a centrarnos en, vamos a arrancar Chick-fil-A con bloggers de moda, porque cada blogger de moda tiene en torno a ella ya creada una comunidad. Si nosotros conseguíamos, entonces el reto fue, ¿cuál es la cantidad más pequeña de bloggers que nosotros necesitamos para arrancar Chick-fil-A y que crezca de forma acelerada desde el primer día? Pero dentro de esa primera selección que nosotros queríamos hacer, pues hicimos una partición de, digamos, de bloggers tipo A y bloggers tipo B, ¿no? Oye, pues tipo A y tipo B quiere decir que cuáles influencian sobre los otros. Por ejemplo, si yo quiero montar una plataforma para que futbolistas de primera división organicen campamentos de fútbol para los niños, si yo quiero hacer la primera, o sea, ¿cuál es la cantidad mínima de futbolistas a los que yo tengo que contactar para que el resto de futbolistas venga de forma natural y yo tenga que trabajar menos? ¿Cuál es la cantidad más pequeña de futbolistas? ¿Cuál es la dosis mínima de futbolistas? Dos. O sea, yo tendría que hacer trabajo únicamente sobre dos, sobre Cristiano Ronaldo y sobre Messi, porque si yo me dedico mi tiempo y me enfoco a que Cristiano Ronaldo y Messi vengan y formen parte del principio, el resto de futbolistas de primera división, por medio de la influencia, cuando lo digan, porque lo siguen en redes sociales, van a querer formar parte eso es así. Van a querer formar parte de esa plataforma. Sí. Pues esa estrategia y esa idea, dosis mínima eficaz, aplicada al lanzamiento de Chick-fil-A, cuál es la cantidad más pequeña de bloggers y diferenciar las tipo A con las que nosotros teníamos que arrancar para que Chick-fil-A creciese de forma acelerada y que más bloggers, por medio de la influencia, a los que nosotros consideramos tipo B, viniesen, pero ya no solo viniesen, sino que viniesen, subiesen sus prendas, lo dijesen de la misma manera que lo estaban diciendo las bloggers tipo A, que nosotros dijimos, oye, pues las más influyentes con las que nosotros podamos contactar. Y la verdad que arrancamos con chicas muy top de España, porque dedicamos todos nuestros recursos, tanto Laura como yo, durante un mes y medio solamente hablar con 10 chicas. Y Chick-fil-A se lanzó un día 18 de febrero, pues con 10 usuarias y 350 prendas a la venta. Esa fue nuestra estrategia de lanzamiento. Y lo que pasó es que con ese día vinieron un montón de bloggers que la seguían en sus redes sociales y además todas las seguidoras que la seguían en sus redes sociales vieron que también podían participar en Chick-fil-A y esa primera comunidad que se generó pues era de chicas que les encantaba la moda, que se divertían, que generaban mucho dinamismo. Y eso fue un poco de nuestra estrategia de embudo, ¿no? De ir muy poco a poco, ir captando a chicas, sobre todo que iban a utilizar el producto que nosotros con tanto esfuerzo y con tanto cariño estábamos haciendo. Y se le daba muchísimo uso. Entonces, desde el principio son chicas que compran muchísimo, que participan muchísimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos
Yo la verdad que los heavy users que aparecían aquí en el estudio, los datos que nosotros tenemos chicas, por ejemplo, que pues hacen una media de entre 30 y 40 compras al mes, por ejemplo. Que vuestros heavy users son muy sí, claro, son muy heavy. O tenemos chicas que tienen más de 2.000 prendas a la venta, o incluso ya tenemos chicas, ya el propio Chickfight, lo que empieza haciendo como pongo mi armario a la venta y vendo mis prendas, prácticamente el 80% de las usuarias que suben una prenda para vender su primera prenda, el 80% acaban vendiendo. Y de esas que acaban vendiendo, acaban recibiendo una media de unos 1.000 euros al año. Pero hay usuarias que le funciona súper bien. Y tenemos usuarias que, o sea, ya Chickfight se ha convertido como una plataforma de autoempleo, de emprendimiento para chicas. Hace poco hablaba Laura con una chica en Marbella que empezó vendiendo cosas y le iba funcionando muy bien. El año pasado creo que vendió cerca de 70.000 euros, esta chica. Y no es la única. Hay chicas que están vendiendo entre 10.000, 15.000 y 20.000 euros al mes. Y esta chica lo que ha hecho es que con ese dinero pues, ha cogido y montó una tienda en Marbella, siguió vendiendo, montó otra, y ha, con esa financiación o esa herramienta que nosotros le hemos proporcionado, que es una aplicación, que después no es nuestra, que eso sí que es verdad que nosotros decimos Chickfight no es nuestro, nosotros lo hacemos, pero Chickfight no es nuestro. Chickfight es de la comunidad que realmente lo hace posible, que para nosotros es lo más importante. Le ha permitido a esta chica y a muchas otras chicas, pues tener, unas tienen un ingreso súper extra al mes, otras pueden ir a outlets en su ciudad que otras chicas no pueden ir y pueden comprar prendas y las pueden vender. Otras chicas han conseguido montar tiendas donde han conseguido emprender. O sea, lo que en principio empieza siendo para una chica algo. Oye, pues lo que voy comprando lo voy vendiendo. Accesorio, ahora se transforma. Claro, ya se convierte en un canal nuevo de venta. Donde ya pues, tiene acceso a la comunidad más grande que ahora mismo hay en España, donde hay la comunidad más grande de chicas, donde se divierten comprando y vendiendo. Qué bueno. Muy bien. ¿Canalizamos alguna pregunta, alguna duda que tengáis por aquí para nuestros invitados? ¿Queréis? ¿Sí? Sobre Chickfight, ayer cuando leía la convocatoria y no conocía Chickfight, estaba con una socia y me dijo, ah, sí, pues yo compré un vestido para no sé qué, en Chickfight el año pasado, tal, así. Y ella me dijo, yo creo que lo deben estar pasando mal con Wallapop. Y dije, pues mañana se lo pregunto. Entonces, ¿tenéis alguna estrategia específica? Además de que yo creo que el carácter único o que vosotros estáis centrados solo en la compraventa de ropa os da y sois un espacio pues, dedicado un poco a eso que tú decías, ¿no? Vuestra estrategia es el entretenimiento, que la gente vaya a vuestra página y se entretenga ahí. O sea, ¿hay alguna otra? O sea, ¿cómo percibís Wallapop o los riesgos que os puede suponer el crecimiento de Wallapop, que es absolutamente desmesurado? ¿Cómo lo tenéis? Nosotros la verdad que lo que en un principio parecía de joder, que ha salido Wallapop y para nosotros puede ser un problema, ¿no? En realidad no es un problema. Para nosotros que Wallapop haya crecido tan rápido y que haya tenido tanta financiación, que sea tan popular, que haya salido tanto en televisión, a nosotros realmente lo que a lo mejor alguien lo puede ver como un problema, yo lo veo como una oportunidad. Y para mí la oportunidad es que me puedo apalancar en todos los recursos que está consumiendo Wallapop para dar a conocer su producto y para poner de moda la segunda mano, algo que yo no tenía a mano. Y nosotros lanzamos antes que Wallapop, unos meses antes. Que Wallapop se haya hecho tan conocido, a nosotros nos ha ayudado muchísimo a que la gente haya perdido el miedo o se haya hecho más popular el tema de utilizar aplicaciones de segunda mano. Una cosa muy diferencial que nosotros tenemos con respecto a Wallapop es que nosotros tenemos como una doble verticalización. Y eso yo creo que a día de hoy es clave. El diferenciarte, el ocupar un nicho y dentro de ese nicho ser el mejor o el que mejor lo haga, ¿no? Porque yo creo que hay que especializarse y en nuestro caso tenemos como una doble especialización. Tenemos la especialización del tipo de prenda, o sea, el tipo de producto que solamente se vende pues, ropa, calzado y complementos, pero es que además decidimos ser como
vamos a tener otra doble verticalización, que es el sexo. Vamos a enfocarnos solamente en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos una comunidad que es solamente para chicas, con blogs de moda que tienen sus propias comunidades ya ahí dentro creadas, y nuestro modelo también un poco diferente, ¿no? Pero a nosotros lo que realmente nos diferencia es eso, ¿no? El tener, pues no ser un generalista, no tener todo tipo de producto y centrarnos solamente en una cosa. Y más que problema o pasarlo mal, yo te diría todo lo contrario. De hecho, es que me lo paso genial. O sea, cada vez que hace una campaña Wallapop, a nosotros realmente nos beneficia, porque nosotros no tenemos esos recursos para dar a conocer todo el tema de segunda mano. Y todo eso nos ayuda porque ya la gente lo tiene como más asimilado, y cuando nosotros hacemos nuestras campañas, vamos directamente a nuestro segmento, nuestras chicas, y ¡boom! Y lo utilizan. Para nosotros es genial, es buenísimo eso. ¿Y los chicos qué? Muy bien, vamos con la última pregunta. Que luego... Hola, bueno, para ti también. Lo primero, enhorabuena tanto a ti como a Laura por la honestidad, transparencia y por cómo habéis sido todos estos años. Y me ha encantado tu presentación porque me ha parecido genial. O sea, normalmente la gente siempre tira por lo alto y tú has empezado desde abajo y nos has contado tu evolución sincera, que eso en cualquier otro foro a la gente le chocaría y bueno, o sea, que no, en ese sentido, enhorabuena. Y quería preguntarte dos cosas. ¿Cómo evoluciona el mix de medios para una startup como la vuestra desde que empezáis hasta ahora? No sé, yo por ejemplo he estado en muchas ponencias de hawkers. Ellos siempre dicen que gastaron sus primeros 300 euros en Facebook y tal. Y ver un poco cómo lo habéis hecho vosotros, aunque veo que lo habéis focalizado mucho en la parte de influencers y bloggers y tal, que me parece muy inteligente y además el centraros en un target muy concreto. Y luego ver un poco vuestro negocio, cómo lo monetizáis. Es decir, Wallapop, el problema que tiene hoy en día es que Wallapop tiene que cobrar ahora, porque si no, Wallapop hace así y adiós. Y Mil Anuncios, que no cobra, o otras empresas se lo van a comer, y Wallapop es un muy bonito proyecto y es la tendencia, porque ahora mismo el mercado de la segunda mano, no sé, perdón que me enrolle, pero os cuento todo esto de tal. IKEA, por ejemplo, no sé si habéis visto que saca también una línea de muebles de segunda mano, porque ve fundamentalmente que la gente está comprando muebles de segunda mano y va a perder ventas. Entonces, eso es un mercado que yo creo va a crecer bestial y nada. Comentarme, se perdona que me lié, pero simplemente saber un poco tu mix de medios, cómo ha evolucionado y cómo estás monetizando tu negocio, porque al final es la clave. A mí lo que me ha... Perdón, y una cosa más. Tu anuncio, yo estuve en unas ponencias de marketing directo, se criticó. Pero se criticó y lo bueno que tienes es que se habló de él, que es lo bueno, ¿sabes? Porque es hortera, o sea, tú lo sabes, o sea, el anuncio es hortera, pero es llamativo. Y eso, al final, lo que importa en la vida es que hablen de ti. O sea, que yo, perdón, he sido igual de sincero que has sido tú, ¿eh? O sea, que... Y chapo la evolución de tu empresa y de verdad, la sencillez y la transparencia que habéis tenido vosotros dos y las narices que le habéis echado, me encanta. Y luego, sobre todo, porque creo que sois tres ejemplos de tres emprendedores que estáis aportando mucho y que la gente tiene que tomar nota, en lugar de vaguear, pues trabajar, echar muchas horas, como habéis echado todos, buscar nichos de mercado y eso, ¿sabes? Que creo que es un tema tal. Perdón, me centro en él, ¿eh? No. Venga, rápidamente, que así ya... Vale, tema de... Venga, te doy un tuit y medio. Tema de cómo monetizamos nosotros, pues nosotros, Laura y yo, lo teníamos súper claro. Nosotros no nos podíamos meter en un sistema de... clasificado donde no cobrásemos nada, porque nosotros desde el primer día necesitábamos cobrar porque no teníamos dinero. Entonces nosotros desde el primer día somos rentables, porque nosotros decidimos que por cada transacción, nosotros decidimos tener un modelo transaccional donde, oye, que las prendas nosotros hiciésemos con un intermediario, se comprase como una tienda online normal y corriente, recibíamos el dinero, la prenda se enviaba de un sitio a otro y cuando se enviaba nosotros cobrábamos una comisión. Nosotros cobramos un 20% por cada transacción que se hace dentro de la comunidad desde el primer día. Y así ha mantenido, ha estado desde el primer día hasta hoy, así vamos a continuar. Ese es nuestro modelo de negocio. ¿Tema de cómo ha evolucionado el tema de medios? Pues empieza como, o sea, empieza y va como un embudo. Empezamos con blogs de moda, después llegamos a blogs de moda un poquito más amplio, cuando ya lo teníamos todo un poquito más cubierto, donde primero gastamos fue en Facebook, y como Facebook tiene una herramienta fabulosa
para segmentar y para enfocar la publicidad que quieras sobre el público que quieras, pues como yo había trabajado en tiendas de ropa y Facebook te permite segmentar, por ejemplo, al lugar de trabajo, pues dijimos, vale, pues vamos a centrarnos en chicas, en este caso, que tienen acceso a mucha ropa. Pues vamos a enfocarnos, vamos a segmentar las primeras campañas en chicas que tienen puesto como su lugar de trabajo Inditex. Y entonces, pues lo que hacíamos es que le enseñábamos publicidad a dependientas de Zara. Publicidad dependiente de Zara. Y la publicidad era miles de dependientas de Zara venden su ropa en Chick-fil-A. ¿Por qué? Pues porque llegan camiones de nuevas prendas pues todas las semanas y son las propias dependientas las que tienen acceso a un montón de prendas nuevas. Y las que tienen, al final, son chicas que acaban comprando muchísimo. Pues yo he trabajado ahí y que tenía ropa de más. Y tienen ropa, tienen muchísima ropa, entonces también tienen mucho contacto con la gente, pues un poco por ahí, ¿no? Después veíamos que no funcionaba muy bien Toast, por ejemplo, o Bimba y Lola o tal. Pues, oye, chicas que les gustaba la página de Bimba y Lola. Y le decíamos, vale, pues no sé cuántas prendas de Bimba y Lola. Y nos centrábamos en una marca, nos centrábamos en otra. Y un poco así vamos construyendo a embudo hasta que llega un momento en el que hemos tocado ya un montón de cosas, hemos hecho crecer la comunidad de chicas que tienen mucha posibilidad de usarlo de la manera que nosotros queremos que lo usen, y llega un momento en el que decimos, vale, ya tenemos la comunidad suficientemente formada para dar el salto a la televisión. Damos el salto a la televisión ya para llegar a la gente con el objetivo de que cuando venga esa masa de gente se encuentre un producto hecho, una comunidad que ya le está dando vida y que tenga que usar el producto de la forma que lo está utilizando la comunidad, porque ya la comunidad es la que un poco es como un pueblo. Nosotros somos como el gobierno, los que estamos arriba, el equipo Chick-fil-A, y el pueblo es Chick-fil-A, pero nosotros no podemos dar un paso en falso porque el pueblo se antorcha. Entonces tenemos que tener cuidado. Revela, el pueblo se revela. Sí, se revela. Pero el pueblo ya es el que va moldeando y el que va educando a la nueva comunidad que va entrando. Entonces ya la televisión era un poco el punto ese de vamos a llegar a plan masivo y hacemos una primera campaña, una segunda, que no funcionó del todo bien, e hicimos la tercera, que dice, el anuncio es hortera. Es que tiene que serlo. Es que tiene que serlo. De los 70 anunciantes, nuestro objetivo era, de los 70 anunciantes que hay cada día en una cadena de televisión, ¿te puedes acordar de alguno de los que viste ayer? Pues nuestro objetivo era que la gente nos recuerde. O sea, nosotros queríamos ser la pastilla de speed del bloque publicitario. De cuando veas por primera vez el spot, digas, what the fuck, ¿qué es esto? O sea, era algo tan arriesgado y tan radical. Eso dije yo. Tan arriesgado que la gente iba a echarse la mano en la cabeza. Pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que? Que lo que ha pasado es que hemos metido elementos que todavía nadie ha metido en los spots publicitarios. Y eso la gente todavía no lo acaba de aceptar. Entonces yo... Y además siempre lo explico, el spot de Chick-fil-A es como tú cuando te vas a meter tú te vas a la playa en verano y te vas a meter con tu hijo o con un amigo en el agua. Y te mete tu colega antes y empieza a echarte agua y es muy gracioso. Y a ti te jode. ¿Sabes? Dices, joder, que me jode, pero me quiero meter. Y te tienes que estar echando agua un rato hasta que el cuerpo se adapta, y cuando te ha echado agua y te has metido dices, jo, tío, qué buena está el agua. Pues el spot de Chick-fil-A igual. El spot de Chick-fil-A es, mira cómo jode. ¿Sabes? Y que te molesta. Pero como es un impacto y es algo totalmente nuevo, eso necesita empapar. Y cuando ha empapado, es cuando realmente a la gente ha dicho, todo lo que los comentarios negativos, todos los haters, sí, seguid hateando. Seguir dándole caña. Y nosotros, más gracia nos hacía. ¿Y qué es lo que pasó al final? Pues mayor difusión le dábamos, más presión hacíamos, sacamos la canción completa. Claro que sí, Guapi al final se ha hecho súper popular, y todo lo que era negativo en un principio, mágicamente, cuando empieza a empapar,
se convierte en algo positivo, porque la gente lo empieza a aceptar. Chic, chic, chic para ti, solo para chic, chic, chicas. ¿Pero cómo es posible? ¡Qué feminista! Una aplicación solo para chicas. Yo pensé eso también. ¿Que nadie se acuerda de que el anuncio anterior era un perfume que era solo para hombres? ¿O un perfume solo para mujeres? ¿Qué pasa? Que si sacas una cosa de contexto y se lo metes a otro contexto, a la gente le explota el cerebro. Y eso mola. Porque es facilísimo. Estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a que alguien nos diga que una aplicación es solo para mujeres, pero sí un perfume. Pero eso no es machista o feminista. Vamos a buscar otro tipo de cosas. Vamos a sacar las listas de... Nadie escucha reggaetón, pero es la música que ponen en todas las discotecas y si la gente... Y es la discoteca donde va todo el mundo. Nadie ve Telecinco, pero es líder de audiencia. Nadie vota a Donald Trump, pero es presidente. Pero, joder, o sea, es que... Bueno. A lo que voy es a un ciortera, pero no es que sea una ciortera. Es que nosotros somos horteras y no lo reconocemos. Somos todos horteras y lo que hemos puesto es la realidad de lo que es, se lo hemos puesto a la gente delante. Y eso jode. Reggaetón. Twerking y claro que sí, guapi. Bueno, muy grande, muy grande. Además, un tema que quería añadir también, me lo he contado antes, es que las creatividades de ese anuncio salen de analizar las conversaciones de las usuarias. O sea, que a mí me ha parecido mágico también. Es decir, oye, estamos con un anuncio basado en la mayoría de las frases que dicen las usuarias. Bueno, chicos, vamos a terminar aquí también. La verdad que es delicioso. Ya no creo que nos quedaríamos aquí una hora, dos horas más. Con vosotros, muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a vosotros tres. Ahora creo que tenemos un poco de movida con la tele, con no sé qué tal, o sea que creo que hay un tema para seguir nosotros. Los demás, muchísimas gracias también por venir. Ahora tenemos un pequeño café y un bollito y tal para que podamos amenizar un poquito la mañana después del ratito que lleváis aquí con nosotros. Y por nuestra parte, poco más. Bueno, seguiremos aquí en esta línea, ¿no?, de investigación, aportando datos, aportando valor y sobre todo también gracias a vosotros, insisto, por esa visión, ¿no?, real, fresca que nos habéis dado un poco de todo este mundillo. Así que nos vamos a jugar el café. Gracias.